En este mediodía del martes se trata de Indira Cedeño, especialista licenciada en cultura física, quien trabaja en la atención al adulto mayor en el combinado deportivo del reparto Jesús Menéndez aquí en la ciudad de Bayamo. Buenas tardes. Buenas tardes, Junel. Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, Indira, uno de los elementos importantes en los que hoy se está incidiendo es en la elevación de la calidad de vida de la población en sentido general. Pero hay una atención especial a las personas de la tercera edad. ¿Cuánto puede ayudar a la calidad de vida de este grupo poblacional el ejercicio físico? Bueno, Junel, mira, por las características de la edad propias, hay un cambio en la vejez, en el orden físico, en el orden mental. La actividad física tiene entre sus variados beneficios mejorar y contribuir a que la calidad de vida de nuestros adultos mayores mejore. Vaya en incremento porque realmente, si bien ellos no hacen una actividad física en el orden deportivo, que pudiéramos decir, para alcanzar una forma física, sí se movilizan aquellas articulaciones, aquellos músculos, tejidos que por, como bien te decía, el paso de los años tienden a retraerse y tienden a limitarle un poco su capacidad de movimiento. Hemos visto, por ejemplo, varias acciones que se desarrollan a nivel nacional, por ejemplo, los círculos de abuelo, la implementación de proyectos que tienen que ver con la atención a las personas de la tercera edad en las diferentes comunidades, pero existe una atención en la que se unen un grupo de sectores, por ejemplo, salud pública, el INDER. ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros tenemos conveniado con el policlínico de nuestra circunscripción de demarcación un convenio de trabajo donde ellos se insertan en nuestras actividades y así nosotros nos insertamos en sus actividades. Los abuelos reciben charlas sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. Nosotros participamos cuando celebramos el Día Mundial del Corazón, el Día Mundial del Bienestar, actividades propias de la actividad física, pero insertadas con salud y viceversa. Y así contribuimos al cumplimiento del convenio entre ambas partes. Y mira, el hecho de contar hoy en el programa con tu presencia me ayuda además a aclarar a un grupo de personas. Hay quienes ya de una edad avanzada no están insertados en el círculo de abuelo o no reciben una orientación de un especialista para la realización de ejercicios físicos. Y tú los ves corriendo en el horario de la tarde o de la mañana, bien temprano, en la madrugada, y los ves haciendo, digamos, ejercicios biosaludable. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde le está haciendo bien a esta persona ese ejercicio si no está, digamos, asesorado por un especialista de la cultura física y de salud? Mira, Junel, sí es frecuente observar al adulto mayor en el horario de la tarde caminando o corriendo incluso a esa edad. Nuestro trabajo no es limitar al practicante, pero sí, como bien decías, orientarlo en cuanto a lo que debe ser. Cuando ellos llegan por primera vez a nuestro grupo clase, nosotros realizamos un test inicial que nos dice cómo realmente está el adulto mayor a la hora de ingresar a nuestro grupo y sobre esa base entonces poder distribuir el trabajo por cada una de las capacidades condicionales y coordinativas. Hoy, una persona de la tercera edad, ¿qué ejercicios son los que debe hacer? Bueno, realmente aquellos ejercicios, puede hacer cualquier tipo de ejercicio, con pesos ligeros, con otro tipo de implemento, aros, pompones, que son los que nosotros más utilizamos, puede trabajar en los biosaludables, siempre y cuando, te decía, sin limitar su capacidad, pero tampoco llevándolo al extremo de su capacidad. Normalmente trabajamos ejercicios para mejorar la flexibilidad, la coordinación, la movilidad articular y, muy importante, los combinamos con ejercicios que trabajen en el plano cognitivo, porque usted sabe que a medida la memoria puede empezar a fallar, sí, y podemos entonces empezar a trabajar desde ese punto de vista entre lo físico y lo cognitivo, el desarrollo integral del abuelo. Hoy, ¿cuántos especialistas de la cultura física tiene el combinado deportivo Jesús Menéndez que están vinculados a las comunidades, que están trabajando con el adulto mayor? 22 profesores encaminados, cada uno de ellos atiende 3 grupos de adulto mayor con un practicante sistemático de 20 adultos cada uno. Estamos hablando de un número importante de trabajadores de la cultura física del reparto Jesús Menéndez que están incidiendo en la elevación de la calidad de vida de las personas. Sí, ¿a dónde debe dirigirse el adulto mayor en esta zona de la ciudad de Bayamo para recibir estos beneficios? Y para aquellos que viven en otros municipios o en otra parte de la ciudad de Bayamo,
¿Qué hacer? ¿Qué se les recomienda? Bueno, primeramente acercarse a los combinados deportivos, que son la estructura base que tiene este grupo, de este tipo de programa. Y en caso de Jesús Menéndez, estamos distribuidos en diferentes circunscripciones de la demarcación. Estamos cerca de la sala de rehabilitación, del Policlínico Jimmy Hirsel, estamos en el reparto de las caobas, en Micro 5, tratando de abarcar la mayor cantidad. También tenemos para las personas que viven fuera de lo que es la ciudad, en el Almirante, en Pinalito. También tenemos grupos clase allí, profesores integrales preparados para llevar este servicio donde quiera que le corresponda. ¿Algo más trabajar que quieras compartir con los televidentes, con la familia a esta hora del mediodía, Indira? Bueno, decirle a los adultos mayores, invitarlos. El espacio de la realización de actividad física no es solamente un espacio para tonificar músculos ni para mejorar movilidad articular. Es un espacio de socialización entre ellos, es un espacio de esparcimiento, pero además es un espacio donde ellos aprenden a conocerse, donde se enamoran, Junel, donde nos transmiten las experiencias a nosotros que somos sus profesores y que por ende nos ha tocado en esta etapa de la vida aprender de ellos a la vez que ellos aprenden de nosotros. No, y se motivan muchísimo y realizan diferentes actividades, celebran cumpleaños colectivos, intercambian, es un ambiente muy lindo el que se forma ahí en el círculo de abuelos o en la práctica del ejercicio físico. Gracias, Indira, por haber estado aquí con nosotros. El saludo para todos tus compañeros del Combinado Deportivo Jesús Menéndez aquí en la ciudad de Bayamo. Hacemos una pausa y de regreso tenemos más.